Good evening, everybody. How are you today? Buenas noches. ¿Cómo están, chicos y chicas? How is it going? ¿Cómo vamos? I'm great. Great. Excellent. Very good. I want to congratulate you because we are about to finish our second week together. It means that we have advanced until section number 3. So that's great. Next week, we are going to start the section 4 and the section 5 is going to be the last week. Okay? So, I'm going to divide the class in 3 parts. First of all, I want to show you the platform, okay? And I want to show you basically what we are going to cover in the practices today, but also I want to show you the midterm exam. I want you to explore, to see, to watch, and ask questions if you have about the midterm exam. Esta noche vamos a dividir la clase en 3 momentos, ¿verdad? El primero va a ser revisar rapidito la plataforma para ver, conectar los temas, pero me voy a detener un poco en el examen de medio periodo, ¿verdad? Para que lo puedan mirar. No lo vamos a resolver porque eso es parte de su reto, pero sí quiero que lo exploren y que formulen preguntas, ¿verdad? Si tienen preguntas de cómo responder en determinadas secciones, ¿verdad? Porque a veces eso genera alguna confusión. Entonces quiero asegurarme, make sure that you know what to do, que saben qué hacer en cada sección. Because I expect from you that next Sunday afternoon you finish, ¿verdad? Que a más tardar el domingo en la tarde hayamos completado toda la sección 3. Y que para el lunes, on Monday, everybody's gonna be in the same chapter with me. In the section number 4. Y para el lunes todos vamos a estar juntitos en la misma sintonía en el capítulo 4, ¿verdad? Solo déjenme hacer los cambios aquí con el señor Martínez. Le vamos a cambiar el nombrecito, señor Martínez. José Rigoberto Martínez. Solo que me va a poner a hacer plano don José Rigoberto con su nombre. Lo voy a asociar ya para que no se me olvide. Vaya, ahorita. Y también a don Edgardo, creo. Don Edgardo, regáleme su nombre completo. Mi nombre completo es José Edgardo Pérez Rodríguez. Ok, Edgardo Pérez Rodríguez. Para que me salgan bonitos en la captura de pantalla. Los nombres. Vaya, perfecto. Excelente. Ok, muy bien. Ok, let me start. Perdón que hoy no lo saludé a cada uno por nombre, but welcome everybody, bienvenidos. Quiero tomarme estos minutos para enseñarles la plataforma, ¿verdad? Adelante, good evening. Ok, vean chicos, vamos a comenzar. Last night we just studied the numbers topic. I gave you the materials, but today we are going to have a practice, ok? So we are going to continue from this part 3.7. This covers also the 3.8, which says numbers and ages. And basically we are going to learn and to practice how to say our age using numbers. And this is gonna be a video that I would like you to watch, to listen and to repeat the conversations and all the pronunciation in order to improve. In the 3.9, it says that we are going to learn how to form questions, but in this time, in this case, with WH. So we are going to have a fast review about the other WH questions because we have been using when. Empezamos ya a utilizar when, ¿verdad? Pero vamos a revisar qué otras WH words tenemos para poder trabajar. And here you have a video. I highly recommend you to go and watch the video and listen and repeat until you get the right pronunciation of the words. La idea de los videos es que usted vaya y los escucha para que mejore su listening, ¿verdad? La escucha, pero también que usted repita, ¿verdad? Frente a su computadora usted puede repetir, you can repeat infinitive numbers of times the same word. ¿Verdad? Ustedes pueden repetir infinitas veces esa palabra hasta que you get the right listening and the right pronunciation. Hasta que alcancemos la pronunciación correcta, ¿verdad?
Later in the 3.11, we are evaluating basically conversations with WH. Okay, so here we are going to learn about who, where, and what. Ya con where estamos bien familiarizados, ¿verdad? Perdón, no, estamos familiarizados con when. Ahora vamos a estudiar who, where, and what. And in the questions, the possibilities are the same. Las posibilidades, ¿verdad? En cada diálogo son las mismas. For conversation number two is a new set of possible answers, right? So basically you have to choose the right one. Básicamente tenemos que escoger la correcta. Entonces después de esta clase vamos a poderlo hacer. In the 3.12, we are going to study about adjectives for describing people, okay? Personality and appearance. So I'm going to give you the basics. En este tema básicamente vamos a ver la definición y algunos ejemplos. And next Monday, we are going to have extra practice. Y el lunes, ¿verdad? Vamos a hacer más prácticas porque no creo que el tiempo nos dé para hacer las prácticas completas. But with the introduction, you will be able to complete the midterm exam. Pero con este abordaje más lo que está en la plataforma, en el video, usted va a poder completar el midterm exam, el examen, ¿verdad? Because here you have the video. Aquí tenemos el video. Básicamente yo vengo a reforzar un poco lo que dice el video. And then in the knowledge check, basically you have to listen, okay? You have to listen and you have to use some adjectives like short, bajito o bajita. When we talk about the height of a person, we say short or tall, bajo o alto, ¿verdad? No decimos small, por ejemplo. No se dice small, se dice short cuando hablamos de la altura de una persona. Sure. Yes, short. Heavy or thin. Pesado es como así musculoso, ¿verdad? Bien robusto. Y thin, delgado, ¿verdad? Delgadito. Elena is friendly, amigable o shy, así tímida, ¿verdad? Shy or friendly, amigable. Andrew is funny, divertido or like this, so serious. Or funny, divertido, ¿verdad? Okay, very good. So that's the knowledge check, ese es el knowledge check y básicamente ahí terminamos lo que sería la sección 3 y comienza el midterm exam. So what about the midterm exam? How is this divided? Tiene 4 sections, ¿verdad? In the first section says, listen to the conversation and select the correct answer. Escuchemos la conversación y seleccionamos la respuesta correcta. I highly recommend you to open the pop-up window and download first. Ya que no tenemos, digamos, un requisito de tiempo para responderlo, así como que con tantos minutos o tantos segundos, yo les recomiendo que descarguen primero el audio y lo escuchen once or twice, una vez, dos veces. And then basically here is to remember the alphabet, ¿verdad? Aquí es recordar el alfabeto. It was from the first classes we started. Fue de las primeras clases que estudiamos, ¿verdad? Entonces vea que las diferencias son mínimas. En este caso es Z, A, C, K, A, R, Y, o Z, A, C, H. En lugar de K está H, A, R, Y, ¿verdad? Entonces ahí van a ver la diferencia, es nada más una letra. So you have to listen the right. And select the right option. Entonces tienen que escuchar bien y seleccionar la opción correcta. The next one is Z, A, C, H, E. Vea, en lugar de A es E, R, Y. ¿Verdad? Solo es una letra la que cambia de opción a opción, ¿verdad? Ok. Sue's phone number, el teléfono de Sue. So it's the same. In this case, it's only one number, 8781 or 8881 or 8871. Vea, de ahí todo lo demás es igual. 718-5555 y it's only one number. Solo un número hace la diferencia. So you have to pay attention in this part. Tienen que poner atención en los últimos 4 dígitos, ¿verdad? Para ver cuál es el correcto, el que es. D is in the back. CD player, cell phone, camera. So you have to listen and select the correct one. The man's wallet is under his desk,
in his pocket or in his book bag. So you decide, okay? This is the listening part. Now we have complete the conversation. In this part, you have to use my, your, his, our, or her. ¿Se recuerdan? Estos eran los possessives, ¿verdad? Estuvimos estudiando los possessives. And then you have to use these ones, okay? Estos son los que vamos a utilizar. Tony, this is my friend. Entonces, cuando yo veo acá, aquí me disculpo que hay un errorcito, debe ser una capital letter, una mayúscula, un error de dedo. Jennifer Miller, cuando yo veo que es female, inmediatamente yo pienso, ¿cuál es? His or her? Para su de ella, ¿cuál dijimos que era? Her. Her, ¿verdad? Entonces, her. Ok. Her name is Jennifer Miller, ¿ok? Miller. Entonces aquí Jennifer is in. Entonces vean que acá nice to meet you too is in our English class. La está presentando, pero la chica está en nuestra clase de inglés. Our English. Our. Yes. Y él le dice nice to meet you. What? Vea, aquí ya está hablándole directamente a Jennifer, ¿verdad? Entonces le dice what's your last name again. Es como, ¿me puedes repetir, verdad? Dime de nuevo cuál es tu apellido. Y ella responde, it's Miller. Entonces aquí, como ya estoy hablando directamente con ella, ya no es her, es your, porque ya me estoy dirigiendo a ella directamente. Ok, so that's part B. In the part C, you have to complete the conversation, similar like the previous one, similar a la primera, pero aquí es la forma correcta del verbo to be, ¿verdad? ¿Cuál es la forma correcta del verbo to be para I? Cuando yo digo I. I am. I am. Entonces la forma correcta del verbo to be para el subject I es am. Para you es. Para he, she, it es? Is. Is. Okay. Para we es? Are. Okay. We are. Y para they? Are. Okay. Entonces eso es lo que vamos a tener cuidado acá, ¿verdad? Dice con la forma correcta del verb to be. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Seguir la hilación, ¿verdad? De la conversación y ver de quién está hablando. Excuse me. You, Mrs. Brown, le estoy preguntando a alguien, entonces ese alguien es you, ¿verdad? Entonces you. Le digo, are you Mrs. Brown? Are y la persona me responde, no. No. I'm not. I'm not. Very good. Ahora, ya no continúo, ¿verdad? Porque si no yo se lo estaría resolviendo todo, pero lo que quiero que pongan atención acá es usar bien, si van a usar las contractions, usar bien el apostrophe symbol, usar bien el símbolo del apóstrofe, porque si me ponen el símbolo de la tilde, les va a dar error, aunque la respuesta esté correcta. However, if you have difficulties, you can write to me and I can help you. Con gusto yo puedo apoyarles si en algún momento tienen alguna dificultad, ¿verdad? Ok, check the correct response. In this case, if you remember, we studied the greetings, right? The greetings. Estudiamos los saludos, ¿verdad? Los formal greetings, informal greetings. Aquí es seguir un poco la lógica, ¿verdad? De cuáles son los introductory greetings, los saludos introductorios y los closing greetings, los saludos de cierre, ¿verdad? Cuando nos estamos despidiendo. For example, goodbye, have a nice day. Entonces, ¿aquí qué dice? I'm just fine, thank you. ¿Sería lógica de la continuación de esta expresión en relación a esta? I am fine. No. It's nice to meet you. You too. It's nice to meet you tampoco, ¿verdad? Entonces, esta, porque le dice, goodbye, have a nice day. Adiós, que tengas un lindo día. Entonces, ¿cómo responde? Gracias. Thank you, you too. Gracias, tú también. Thank you too. Entonces, ese es el sentido de esto, ¿verdad? So you have to complete number 2, 3, 4. Okay, very good. And the letter E, in the letter E, you have to complete the questions and answer correctly. In this case, we are evaluating
demonstrative pronoun. ¿Se recuerdan de los demonstrative pronouns? ¿Sí? Básicamente la plataforma solo les va a evaluar los de close, ¿verdad? Los de objetos cercanos. Singular, this, y plural, these. No les va a evaluar that y those. Entonces solo nos vamos a enfocar en esto, ¿verdad? Entonces, what are? Cuando yo veo are, yo sé que es plural. Entonces, ¿cuál es el correcto? These, ¿verdad? La these, I larga. These. Ok. Earrings. Ajá, aquí, earrings. Pero aquí ya no es, no es this, sino que está respondiendo a la pregunta. Entonces sería their earrings. Very good. So you have to complete the rest. Ustedes tienen que completar el resto siguiendo un poco esa lógica, ¿verdad? Letter F. Complete the conversation and use the correct prepositions. Aquí estamos evaluando prepositions. So you have to open the window and look better the image. And then you have to say, where are the keys? So you have to choose only one option. The keys regarding to the briefcase. Es un objeto en relación al otro. Entonces me están preguntando, where are the keys regarding to the briefcase? This is the briefcase. They are on the briefcase, next to the briefcase, under the briefcase, or in front of the briefcase? Under. On. Porque on. Son encima. Because they are the keys, porque son las llaves. Si fuera el newspaper, ahí sí fuera under, porque el newspaper está under, pero las keys are on. Okay, on. The keys are on. So that's what you have to do in this part. And we are about to finish with the exam because the last part is complete the conversation with the correct answer. In this case, it's a conversation using, for example, la forma correcta del verbo to be también, ¿verdad? Y tiene aquí, in this case, you have to be careful of the logic of the conversation. Y tenemos que seguir la lógica de la conversación, ¿verdad? Hiroshi, are you and Maiko from Japan? Yes, we. Yes, we are. Yes, we are. Okay, entonces le dice, oh. Are you from Tokyo? Are you from Tokyo? Y él le dice, no. Cuando aquí dice plural, es I am not. Or. We are not. Nosotros. No. La primera persona singular es I. La primera persona plural es we. Entonces, cuando usted vea que aquí dice plural, se refiere a we. La primera persona plural, no, we. No, no, we not. We aren't. We no, aren't. We are. No, we aren't. Y cuando aquí dice plural, ¿qué pongo acá? We are from Kyoto. Ok, Kyoto es otra ciudad. Tokio es una ciudad y Kyoto es otra. We are from Kyoto. Ok, very good. And finally the letter H. Está larguito. Difícil no está, pero está larguito. Entonces, what I recommend you is to take your time. Tomen su tiempo, ¿verdad? Váyanse a un lugar apartado, que nadie los interrumpa, como que estuvieran en la clase, and then you relax yourself and you do it. Ok, in this case it's WH questions. Look. And then we have to answer with who. Este bien parecido al knowledge check que les mostré anteriormente, ¿verdad? Con WH words. Who, where, what. Esto lo vamos a ver ahora. Entonces ya después de la clase de hoy, you will be empowered to complete this. Van a estar empoderados para completar esto. Ok, that's it. Eso es todo, chicos. And you finished the exam. Y terminamos el examen, ¿verdad? Here we are in a section number 4. Ahí ya llegamos a la 4. All of us are going to be in the same section 4 for Monday, ¿ok? La idea es que todos estemos ya listos para iniciar la sección 4 el próximo lunes. Do we have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? I know. Ok, perfect. Thank you. Ok, vamos a dejar de compartir, chicos. And let's take the first picture of the night. Tomémonos la primera foto de la noche. Could you please open your camera? Thank you very much. Let me just take your picture. But I need some cameras open. Okay,
Thank you. Let me just paste the screenshot and then we will continue. Thank you, I appreciate your help. Okay, so let me share, vamos a compartir la primera. Okay, entonces dejamos la plataforma. Solo denme un segundo para minimizar por acá. Okay, let me show you the first part of the class. Vamos a trabajar en la primera parte de la clase. And then in the second content part. Okay, perfect. Here we have, lo voy a poner un ratito en mute, chicos, para que me puedan escuchar. Okay, if you need to talk or to say something, you can open your mics. Si ustedes necesitan preguntar o decir algo, pueden abrir su micrófono, no hay problema, ¿verdad? Okay, when we study the cell phone numbers, we practice from 1 to 10, right? In the previous classes. Today, last night, I show you the right pronunciation. I model you the right pronunciation from numbers, for numbers from 11 to 19. And I say that you have to do this pronunciation very well in order to avoid confusing, right? Tenemos que hacer esta pronunciación de los números en amarillo muy bien hecha para que no se confundan con los números que están en color verde, acá verde musgo, ¿verdad? Green, dark green. So you have to say, comenzamos desde acá. Yo voy a contar and then you repeat after me. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. When we get to 20, we say 21, 22, then we start combining. Vea que comenzamos a combinar las decenas con los números de acá, de las unidades, ¿verdad? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. And then we say 30, and we start again. 31, 32, and so on. 40, 50, 60, 70, 80, 90. Okay? Then we get to 99. After counting, we say 99, 100. 101. Vea que le agregamos esa palabra and, ¿verdad? La conjunction, la conjunción and para decir la unidad. 101. 102. 200. 300, 400, y así pudiera comenzar, ¿verdad? 401, 402, 403, and so on. 500, 600, 700, 800, 900, 1,000, 1,000. And here, 1,000 and 1. 2,000 and 2. 10,000. 100,000, 1 million, 10 million. So this, in here, we are going to learn that we have to count them first, the million, then the thousand, and finally the hundred. For example, 123 million. And then after the comma, we say 456,000. 789. Okay, and that's it. That's the way we read those big numbers. Esa es la forma como se leen los números grandes, ¿verdad? Primero van los millares, los miles y luego los cientos, pero se lee así tal cual, 123. Y luego le agregamos million. Luego, 456,000, ¿verdad? Pertenece a los miles. And finally, 789. Don't worry because we will continue practicing this. Vamos a seguir practicando eso, ¿verdad? By now, what I want you to learn is how to say your age, okay?
when I'm gonna say my age, I have to use the structure of the verb to be plus the number plus the word years old. For example, I say, I am 23 years old. You are 16 years old. He is 32 years old. Mary is 45 years old. Estas dos palabritas, these two words always go together. Siempre van juntas. Years old. No me lo vaya a dejar solo years. Si no quiere decir years old, me lo deja hasta aquí. Mary is 45. Y se entiende hasta ahí. Pero si me va a decir years, tiene que decir old. Mary is 45 years old. It's what it says here. Es lo que dice acá, ¿verdad? Years old is optional. You can say, I am 23 years old, or just, I am 23. But years plus old are always, always together. And you say, I am 21. I am 21 years old. But please never say, I am 21 years. No, no, no. That's not correct. Okay. You can write the age as numbers or as words. Vea que también para escribir los números podemos, la edad, perdón, excuse me, podemos decirlo in numbers, lo podemos escribir en numbers or in letters. For example, I am 12 numbers years old, or I am 12 letters years old. Okay? And with babies, how do we do with babies? You can use the month instead of the years. For example, the baby is 4 months old. She's 9 months old, okay? Or we can say, if, in this case, he's 40 years old, in the case of years, the grandfather is 71 years old, the dog is 3 years old, the baby is 5 months old, okay? Be careful, in English, to say the age, we use the verb to be only and not another verb. Para decir la edad en inglés, solo utilizamos el verbo to be. Claro, cuando traducimos al español, usted dice, teacher, pero es que no tiene sentido. ¿Cómo voy a decir yo estar o yo ser 20 años viejo? No, no lo traduzca, porque si lo traduce, entonces vamos a entrar en conflicto y literalmente no le va a hallar sentido. Sino que lo correcto es así, ¿verdad? Se dice, I am 20 years old. No se utiliza ningún otro verbo, porque a veces cuando me lo traducen con un traductor de Google, lo ponen así, I have 18 years old. Esto no es correcto, ¿verdad? Or I have 18, tampoco. Or I have 18 years, no. El verbo have no se utiliza para decir la edad. Siempre, siempre utilizamos el verbo be y se dice I am. Y la edad, el número de años, ¿verdad? Y decimos hasta ahí o agregamos years old, ¿verdad? Ya dijimos, lo podemos decir en escribir en numbers, el número, or letters, o el número en letras, ¿verdad? Cuando yo voy a decir qué edad tiene otra persona, ahorita lo vamos a ver. Ok, vamos a hacer esta. How old is Sally? Voy a resolver yo la primera y luego le voy a pedir que voluntarily you help me, ok? For example, Sally, 30. I see that it's a girl. She's a girl, or at least a woman, excuse me. And you say, how old is Sally? And then I say, she is 30 years old. Vea, entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Pongo la forma correcta. I write the correct form of the verb be. Escribo la forma correcta del verbo be para Sally, ¿verdad? ¿Cuál es la forma correcta del verbo be para Sally? Is, ¿verdad? Is. She is 30 years old. And that's the correct way to say Sally's age. So now I need volunteers. I need 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I need 8 volunteers, my dears, to answer. He is 17 years old. Thank you. Okay, let me ask. Vamos a ver. Solo si me dicen, ¿quién respondió? Perdón, chicos. Victoria. Victoria, okay. How old is Sam, Victoria? He is 17
years old. Very good, Victoria. Thank you. Who is the next volunteer para preguntarle? Who wants to answer how old is Robert? Si no, vamos a empezar con el ting-marín. Ok, vamos a pedirle, I'm going to ask, who said me? Hola. Okay. Hola, ¿quién dijo me, perdón? Silvia. Ok, Silvita. Silvita, how old is Sam? Perdón, Robert. 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 He is 5 years old. Ok, he's 5 years old. Very good. Thank you, Silvita. Rosenberg, how old is Lord? We cannot hear you, Rosenberg. Yes? Mm-hmm. Now, yes. It is 3 years old. Very good. Now, let's see. Vamos a preguntarle a Don José Rigoberto. Nelly and Fred. Nelly and Fred son ellos, ¿verdad? They, porque estamos hablando de two twins. Son gemelitos, ¿ven? Twins. Niño y niña, Nelly and Fred. How old are Nelly and Fred? ¿Cuál sería la respuesta? It is. No, si son dos. They are. Ajá, they are. ¿Y qué lo complementamos? Con la edad, ¿verdad? They are. 12 years old. Very good, excellent. Thank you. Okay. Perdón. Yo no escuché lo del perro, lo del dog. El perrito, okay, por eso dije. Okay, el Rosenberg. Rosenberg, could you please repeat how old is Lord? It is 3 years old. Okay, that's the answer. Thank you. Utilizamos it, ¿verdad? It, porque estamos hablando del perrito. Entonces el pronombre correcto para un objeto, animal o cosa o planta cuando es singular es it. Si fueran varios perritos, entonces tendríamos que utilizar they, ¿verdad? Porque ahí sí ya son plural. Uh-huh. Ok, very good. Let me ask to Astrid. Astrid, how old is Grace? This baby, Grace. Okay. 3 months old. Very good, Astrid. Thank you. Thank you very much. Okay, Lisbeth. How old is Lucky, Lisbeth? The turtle. Oh, it is. Lucky. Perdón. Adelante, Lisbeth. The mic. Okay. It is 4 years old. Excellent, thank you. Thank you very much. We are talking about the turtle, right? Emmanuel, how old is John, Emmanuel? Hello. Hello, we can hear you. How old is John? Aquí tenemos a John, 84. John es he, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería? He is 84. Siguiendo el modelo de el primero que hicimos, ¿sería? It is 84. Ajá. Years old. Very good. Excellent. Let's see. Perdón, chicos. Cindy, how old is Matthew? He is 2 years old. Very good. Excellent. Congratulations. You did a great job saying the age using the right form of the verb to be. Excellent. Very good. Okay, let's continue. Now, let's talk about, practice a little bit with this conversation. This conversation says, Robert, how old are you? I am, and then you say the age. And how old are your parents? They are. Do you have brothers or sisters? Yes, I have. And how old is your brother or sister?
he or she is, and then you say, if you have a sister or a brother, the age of your brother or sister. How old are your children? Si usted tiene niños, you can say they are, y las edades, ¿verdad? But if you don't have children, you say, I don't have children. Okay, we are going to have a 3-minute breakout room exercise. Vamos a ir a los breakout rooms por 3 minutitos a hacer esta pequeña conversación, because I want you to please practice saying your age and the age of others, porque vamos a practicar diciendo su edad y la edad de otros. And later on, we will come back to learn more about WH words. Okay, you can have a better picture than mine. Usted puede tomarle un screenshot más bonito que el mío. That's gonna be okay. And in this exercise, we are gonna practice how to say numbers and how to say the age. Okay, do we have questions? ¿Tenemos preguntas de lo que vamos a hacer? Okay, let's work. Okay, let me assign 17. Okay, let's create the room. Please join. Unámonos, chicos. Okay, please join. Hello, hello, Don Angelito. Do you have problem joining, hello. Don Angelito? Hello. Don Angelito, puede trabajar conmigo si usted gusta. Si le parece, podemos hacer la conversación los dos. Ahí le estoy compartiendo sí. La pantalla. Vaya, vamos a ver, Don Angelito. Don Angelito, how old are you? ¿Cuántos años tiene? Eso significa esa pregunta. How old are you? How old are you? Ajá. ¿Cuántos años tiene? Exacto. Si usted me pregunta, yo le respondo. I am 42. I am six seven. 67, ok, vamos a ver. 67, very good. Ahora yo le pregunto, and how old are your parents? ¿Qué edad tienen sus papás? Y usted me responde, they are. Ellos ya fallecieron. Ok, they are dead. Ok, entonces yo le voy a Ellos fallecieron hace más de 20 años. Oh, wow. Yes, I'm sorry to hear that. Lo siento, Don Angelito. Bueno. Vamos a usar a alguien para un ejemplo. Vamos a decir, supongamos que usted me pregunta a mí, entonces yo le voy a responder. They are 90 and 87. Ellos tienen 90 y 87. And 87 years old. ¿Verdad? Para decir un dato, sí. ¿Verdad? Ok, le voy a hacer la siguiente pregunta. Do you have brothers or sisters? ¿Tiene hermanos o hermanas? Yes. Yes, I have, ¿verdad? Yes, I have. Ahí sí. Yes, I have. Ok. ¿Cuántos hermanos? How many brothers? Siete hermanos. Seven brothers. Ok. And how many sisters? ¿Cuántas hermanas? Three sisters. Ok, wow, it's a big family. Yes, una familia grande. Three sisters. Ok, very good. Three sisters. Ok, and how old is your brother or sister? ¿Qué edad tiene su hermano o su hermana? He is de él o de ella, de quién me va a hablar, de he o de she. He, uh,
He is 80 años. Yeah, 80 okay. años. 80 years old. Okay, excellent, very good. And how old are your children? ¿Qué edad tienen sus hijos? ¿Qué, con qué edad tienen tiene? Sus hijos? Your children. Children es niño, pero también pueden ser hijos. Hijos. Mm-hmm. How old are they? They are 14. 40, okay. 40, 38. Okay, sí. Very good. Excellent, very good, don Angelito. Okay, sí. le voy a compartir de las mías. My girl have the older, yes, I have two girls. My older girl is 15 years old, and the youngest is 5 years old. They have 10 years of difference. Se llevan 10 años, ¿verdad? Una tiene 15 y la otra tiene 5. Hey. Ah, bueno. Yes, very good. Good. Excellent, very Gracias. Good. Gracias. Thank you. You're welcome, don Angelito. Vamos a llamar a los demás a que se vengan para que podamos practicar. Ok, en un minuto van a estar con nosotros. Yeah. Ok, very good. So let's wait. Thank you. You're welcome. Hello, hello. Welcome back from the practice. How was your practice, my dears? Were you able to talk about you and your parents, brother or sister or children? ¿Pudimos practicar, chicos? No les pude visitar porque me quedé con Don Angelito haciendo la práctica. Así que I hope you were able to practice. I would like to hear at least a couple of you. So we are going to wait that more people come. Vamos a esperar que regrese la mayoría para hacer el ejercicio. Bueno. Ok, so let's see. Nosotros no alcanzamos a terminar. Ok, ¿le gustaría terminar aquí en el pleno? ¿Completar el ejercicio, José? Es que yo logré hacer una conversación con una de mis compañeras, pero cuando terminamos nosotros... Se acabó el Sorry, el yes. Igual me pasó el mismo caso. Ok, le gusta. No lograron ellas todo. Ellas se quedaron, pero no creo que les alcance el tiempo. Ok. ¿Y si lo completamos todos? Sí, lo que pasa es que tengo que cubrir también el tema de las WH words, chicos. Entonces, por eso solo vamos ejemplos. A tener two groups participating before the class. So who would like to? Vamos a dar el espacio para dos grupos que quieran presentar ante la clase. ¿Quiénes se anotan? Vamos a ver. Si no, vamos a ir con Tim Marín. Ya don Angelito y yo ya practicamos aquí en la clase. Así que... sí, así que vamos a ver... El equipo de, quiero ver, Víctor. Nosotros. Ok, thank you. Vamos a ver, Víctor. Es que a Víctor ha estado calladito, no participó en el anterior, Víctor. Hello. Hello, Víctor. Would you like to perform this conversation with your partner? Yes. Please, go ahead. The mic is yours. Adelante, Víctor. Estaba con Silvia y don Rigoberto. Vaya, con Don Rigoberto. ¿Le pregunto a alguien de ellos? Con Don Rigoberto, porque Silvita ya me había participado anteriormente. Vaya, ingeniero, okay. ¿Está listo? ¿Ingeniero? Hola. Hola. Ahí está Don Rigoberto. Vaya. Si gusta usted Rigoberto. Pregunte, Víctor. How old are you? Ok, usted responde entonces.
Yes. I am 29 years old. Okay. And how old are your parents? They are 50 years old. Do you have brother or sister? Yes, I have a brother. And how old is your brother or sister? He is 33 years old. How old are your children? I don't have children. Okay, very good. Excellent. Thank you. Okay, let's see. Another volunteer group. Very well done. Otro equipo voluntario, chicos, que no hayan participado en los ejercicios anteriores. Creo que Rocío. A Rocío no la he escuchado ahora. Hello, Rocío. Rocío va conmigo. Okay, please, go ahead. Si gusta usted pregunta, Lictor. Sí, okay, está bien, Rocío. Rocío, how old are you? Oops, excuse me. I am 31. I'm gonna say. Years old. How old are your parents? They are 61 years old. Do you have brothers or sisters? Yes, I have two brothers. And how old is your brother? He is 29 years old. Okay. How old are your children? I don't have children. I am pregnant. Okay. Okay. Oh, baby. Okay. Thank you very much. Congratulations, team. Excellent. Thank you. Very good. Okay. Thank you. I'm going to close this section of the numbers, just say, showing you this. This is going to be in the materials that we've uploaded. Esto va a estar en los materiales que voy a subir, ¿verdad? Entonces, para que puedan seguir, for you to continue practicing. Congratulations, you did a great job saying your age. Okay, now in the next part of the class, we are going to continue with the WH words, okay? I'm going to give you just a brief, let's say, description of the WH words. Vamos a hacer una breve descripción de las palabras WH and what do they mean and how do we use them, okay? We use who when we ask for a person. For example, who's that man? That's Peter. ¿Quién es ese hombre? Es Peter. Where? We use where to ask about a place. Where do you live? I live in London. Time. We use when we're going to talk about time. For example, when did he arrive? ¿Cuándo llegó él o cuándo arribó? In the afternoon. Reason. When we are asking for a reason, we use why. Why did you leave? ¿Por qué te fuiste? Because I was tired. Vea que este why es el equivalente al por, espacio, qué, con tilde y símbolo de interrogación en español, ¿verdad? El por qué, pero interrogativo. Y este because es el equivalente en español al por qué que va unido cuando doy una explicación, ¿verdad? Entonces así es. Entonces cuando yo voy a preguntar una razón, yo digo why, why did you leave? Because I was tired. Manner, how? How did you go? By car. ¿Cómo fuiste? En carro. Vea que este se dice by car, by bus, by train. Okay, when I'm gonna talk about an object, an idea, or an action, I use what? What are you doing? Nothing. Choice. When I'm going to choose something in someone give me to choose something, I have to use which. For example, I have a line of 5 cars. Tengo una línea de 5 carros, ¿verdad? Different colors, yellow, green, blue, red, and etc. And I say, which car is better? The red one. ¿Cuál carro es el mejor? El rojo. But I have a portfolio to choose. Tengo un portafolio, un abanico para escoger, ¿verdad? Al menos 2 o 3 opciones mínimamente para usar which, ¿cuál? Whose.
I use whose to talk about possession. Whose book is this? ¿De quién es este libro? It's mine. Es mío. Okay? What time? What time is it? Or what time did he call? At 7. What kind? For description, what kind of car is it? A hybrid. For quantity or countable nouns, how many? How many beds are there? 3. How much? To talk about quantity but uncountable nouns. How much tea is there? A lot. How long? How long did you stay? 2 weeks. Para preguntar sobre la duración, ¿verdad? En tiempo de algo. How long? How often? Frequency. ¿Qué tan a menudo? How often do you go? Every day. How far? ¿Qué tan lejos? Distance. How far is the town? 1 mile away. Age. How old are you? Or how old is your sister? She's 27. Okay, look that here I have more. Vean que aquí yo les he dado más, pero básicamente las que estamos usando en plataforma son who, where, when, and what. ¿Verdad? Las demás son adicionales que las vamos a ver poco a poco. I'm going to upload this material today for you. También les voy a subir este material ahora para que lo tengan para repasar. Aquí está en español, ¿verdad? Para que se les facilite. Who, para preguntar acerca de personas. When, para preguntar acerca de tiempo. Which, acerca de opciones. How, acerca de maneras. What, acerca de cosas. Where, para preguntar acerca de ubicaciones. Whose, acerca de posesión. Y why, acerca de la razón o el por qué. Y se llama, excuse me, WH words, porque comienzan justamente con una WH. Ok, what else do we have? ¿Qué más tenemos? Preguntas para practicar, ¿verdad? Where are you from? Esta ya la estuvimos trabajando last night. When is your birthday? También un par de veces hemos hecho esa pregunta. How is your favorite actor? Who is your favorite actor? ¿Quién es tu actor favorito? What time is it? ¿Qué hora es? Whose apple is this? ¿De quién es esta manzana? How are you today? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Why are you late? ¿Por qué llegas tarde? Pidiendo una razón, ¿verdad? Which instrument do you play? ¿Qué instrumento tocas? How old is your mother? ¿Qué edad tiene tu mamá? How much money do you have? ¿Cuánto dinero tienes? How many people are there in your family? ¿Cuántas personas hay en tu familia? How long is your vacation? Okay, very good. That's it in the practice. And then you're going to have this material. Van a tener este material para seguir practicando, ¿verdad? Y completando los ejercicios que están ahí, ¿verdad? Este es uno. Seleccionar la WH correcta para la pregunta. El otro, completar también con la WH correcta para completar la pregunta. Here you have the answer. Aquí ya tienen provista la respuesta. And then join with arrows, juntar la pregunta con la respuesta con flechitas. And this is basically the structure that we already studied. Esta es la estructura que ya habíamos hablado, ¿verdad? Que va primero la WH, luego el verbo to be y luego el complemento. That's it. Ok, vamos a dejar de compartir, chicos, porque quiero en los minutos que me quedan también, antes de finalizar la clase, que veamos rápidamente la parte de los adjectives for describing people. No vamos a lograr verlos todos, ¿verdad? Porque son bastantes, pero por lo menos los más básicos, ¿verdad? Los que vamos a trabajar en plataforma. Of course you will have the material. Por supuesto yo les voy a remitir el material. To talk about height, para hablar de la altura de una persona, lo que les decía cuando les expliqué la plataforma, we say tall, alto, short, bajito, medium height, de mediana estatura. To talk about age, we say old, middle age, and young. Viejo o anciano, de mediana edad y jovencito, ¿verdad? Build, constitución física, fit, thin, fat, muscular. To talk about the face, la forma del rostro, pear, oval, we can say round, redondo, square,
cuadrado, heart shape. Todas esas son posibles formas del rostro, ¿ven? Y length, ancho, ¿verdad? Short, short, neck. Tienen el cuello corto, short neck. The dog has short neck. And the giraffe has a long neck. So this is the length. Okay. Hairstyle. Bald, short, shoulder length, curly. Skin color. Light, medium, dark. This is additional. Esto es adicional, ¿verdad? Básicamente en la plataforma estamos trabajando con estos. And I'm going to give you extra material, like give a material adicional. But also in the platform, también hablamos de positive traits y negative traits. Basically, personality adjectives, los adjetivos de la personalidad, ¿verdad? So the homework here, when you finish your exam, por supuesto, cuando terminen el examen de la plataforma y hagan todo lo que es evaluable, you can continue practicing looking for the meanings of these new words. Pueden continuar buscando los significados de cada una de estas palabras. For example, the ones for personality, you say miserable, energetic, rude, serious, clumsy, dishonest, selfish, bold, stubborn, selfish, loyal, generous, talented, interesting, absent-minded, lazy, honest or dishonest, attractive, funny, friendly, absent-minded, arrogant, boring, polite, hardworking, sensible, adventurous, confident, boring, shy, competitive. So look, the same way you talk about your eyes, your age, your hair, or your body, you talk about your personality. De la misma manera que tenemos adjetivos para describir nuestra forma física, también tenemos adjetivos para describir la personalidad. Así que les dejo la tarea de poder estudiar ese vocabulario. Y aquí tenemos más, ¿verdad? So next week we are going to talk about some characteristics. Vamos a hablar acerca de algunas características de un buen amigo o una buena amiga. Okay? Here you have an exercise. To complete with these adjectives in the blue part. And then, that's it. Ahí tenemos, perdón que estoy aquí. Este es un ejercicio escrito, ¿verdad? Usted va, una vez haya practicado buscando los meanings, los significados, you can come to this exercise, puede venir este ejercicio and complete it with the right adjective. Y completar la oración con el adjetivo correcto. This is for increasing your vocabulary. La idea de esto es incrementar el vocabulario, ¿verdad? Do we have questions? ¿Tenemos preguntas hasta aquí, chicos? Hello, everything okay? Silencio total. I suppose that is everything okay, right? Supongo que todo bien, ¿verdad, chicos? ¿Sí? Ok, ya vimos lo que está en plataforma, ¿verdad? Entonces esto es algo adicional para que puedan seguir practicando. Very good. So, please smile. Si me regalan una sonrisa close up for the second picture of the night. And then I'm gonna take your attendance. Voy a también tomarles la asistencia, chicos. A ver. Yes, thank you. Okay, let me just paste the screen. Solo denme un segundo y aprovechamos si tienen preguntas en lo que estoy también intentando pasar la lista, ustedes me comentan, ¿verdad? Básicamente ya vimos lo que era la plataforma, que es lo que realmente es así como bien urgente de completar para el fin de semana. Ya vimos el examen, que no está nada difícil, sí un poquito largo, pero no difícil. ¿Verdad? Entonces, pues animarles y de igual manera si tienen dudas o consultas, pues yo voy a estar pendiente para atenderles, ¿verdad? Si en algún momento no les contesto de inmediato, me tienen una paciencita y yo les contesto inmediatamente pueda. Ok, denme un segundo. Un segundo, chicos, que no encuentro el grupo así de momento. Ahí está.
Ok, solo le voy a pedir si me regalan, si me dicen, ¿verdad? Si están presentes, if you're here. Ok, Ana Astrid María Cortés de Rivera is here. I'm here, teacher. Ok, Ana Lisbeth Alvarado Hueso. I'm here, teacher. Ok, do we have here, tenemos aquí con nosotros a Ana Victoria Vilés. I'm here. Thank you. Ángel Humberto Cabrera. Don Angelito, ahí estuvimos practicando, solo me dice que está aquí. Okay. Lo apaga. Sí, lo apaga. Lo apaga el micrófono. Ahí está. Ahí está. Ahí está, perfecto. Ingrid, Cindy Arelía Aldana Cerón. I'm here. Ok. Ingrid Noemí Recinos. I'm here. Ok, José Edgardo Pérez Rodríguez. I'm here, teacher. Thank you. José Ismael Duarte Miranda. I'm here, teacher. Thank you. Kenny Yamilet Flores Martínez. Kenny. Ok. José Ismael ya me había dicho, ¿verdad? Yes. Ok, José Rigoberto Martínez. Present, teacher. Ok, Carla María Paola, perdón, Carla Paola Martínez. No, ¿verdad? ¿No está Carlita? Ok, ahí está Carlita, ok. A ver, está Kenny Yamilet, no escuché a Kenny. No, no está. No está, ¿verdad? Ok, vaya. Mario Alberto Escobar. Ni Mario, ni Manuel, ni Samuel. Ok, no está Mario. Raquel Vanessa García. Tampoco, ¿verdad? Ya recuperé la pantalla. Ok, Rosy. Ángel. Ahí está Don Angelito. Sí, ya lo escuché. Angelito, gracias, aquí Angelito. Estoy, ya ahí está. Gracias, ok. Rocío Marisol. Excelente. Very good. Rocío Marisol. Ok. Rocío. Rosemary Rosenberg, perdón, Armando Guzmán Umaña. I'm here, teacher. Ok. Samuel Jonathan. No, ¿verdad? No. Ok, no está. Silvia Evelyn García. I'm here, teacher. Ok, thank you. Víctor Arturo Vázquez González. I'm here, teacher. Sí, por ahí pusimos a Víctor a practicar. Walter Manuel Vindel. ¿Walter? No, ¿verdad? Ok, ¿y William Fernando Moreno? I'm here. Ok, thank you very much for coming, my dear participants. I hope to see you on Monday. Please complete the platform and the midterm exam, and I will be ready to help you just in case you need me, ¿ok? Yo voy a estar pendiente de ustedes si me necesitan para completar. Thank you. Gracias, señorita. Have a nice weekend. Have a nice weekend. Have a nice weekend. See you Monday. Bye. Bye. See you. Bye. Bye. Bye.